Satanam, ¿cómo estás? Y vamos con el clima astral del 29 de enero al 4 de febrero. Cerramos enero, ya está aquí febrero. Oye, ¿y qué tal esa entrada de Plutón en Acuario? ¿Cómo lo viviste? Ese día para mí fue de un aluvión de información tremendo. Bien, bueno, no tenemos ningún retrógrado en el cielo, así que aprovecha esa vía libre. Y esta semana Quirón ya está haciendo conjunción al Nodo Norte y estará así varias semanas. Cada vez la conjunción será más viable, más visible y más intensa. Y vamos hacia la conjunción de Mercurio-Plutón. Te recuerdo que tengo Instagram, Facebook y TikTok con el mismo nombre que este canal, Marta Millán Yoga, y que me puedes encontrar sobre todo en mi escuela online, Marta Millán Yoga. Desde ahí trabajamos clases todos los días, una diferente, una nueva cada semana. Y hay meditaciones de Kundalini Yoga, meditaciones guiadas, clases de Kundalini Yoga, de Yoga 33, en fin, muchas cositas por ahí que te invito a acceder a ella a través de los 14 días que te dejo aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo. Bien, 29 de enero con la luna en Virgo, aquí la ves. 29 da en la suma 11, día el número maestro 11, ahí con mucha energía de sabiduría, una energía clave, ¿no? Y también tenemos ese Marte que hace trígono a Urano. Y nos habla de la naturaleza de lo nuevo, de lo naciente, de lo actual, de lo que está en este momento presente, en primera fila. Y este tránsito nos va a ayudar muchísimo a estar plenos y con valor ante una nueva decisión que se nos pueda presentar. Se nos abre la búsqueda de nuevos caminos, de un montón de opciones distintas para un montón de problemas que pueden estar saliendo surgiendo y, por lo tanto, soluciones nuevas. Es como que toca olvidarse de actuar como siempre lo venimos haciendo. Y es cierto que también este tránsito tiene una sensación como de alerta global y general, ¿no? Como una especie de fuerza nerviosa, de rapidez de reflejos, ¿no? Como que toda esta sensación va a estar a tope. Y también van a aparecer nuevas técnicas como bastante modernas para afrontar los retos, también con un toque como de estratégico, ¿no? Desde la estrategia de ver qué es lo que más nos conviene a cada uno de nosotros y a nivel general y global y social también lo vamos a ver. ¿Cómo actuar? Pues en base a la razón, yo siento, con esos tránsitos, de forma civilizada, desde la lógica y lo comprobado. Aprovecha estos días porque si necesitas cooperación y compañerismo, es un día para conectar muy mucho con la energía de ahora y para ello, para una charla o para una reunión. También este día tenemos a Venus que hace trígono a Júpiter y esta nos va a ayudar a tener nuevas oportunidades muy interesantes y muy afortunadas que vendrán de la mano de estas relaciones que te decía que está muy interesante empezar a gestionar y empezar a cuidar. Y que van a aparecer estas nuevas relaciones seguramente en aquellas actividades en las que, bueno, estás apuntado, vas haciendo en tu día a día o los fines de semana o demás. Así que podrán darse inicios de una relación y nuevos impulsos de proyectos o de nuevas actividades con tu pareja o sola, ¿no? O con personas que signifiquen también, sobre todo, personas que signifiquen mucho para ti. Este día también viene bien cargado. Tenemos a Mercurio que hace cuadratura al Nodo Norte y nos dice que revisemos las ideas y la manera de comunicarnos y que lo hagamos de una manera novedosa, innovadora, no como siempre hemos hecho. Revisa sobre todo tu Nodo Norte para que puedas entender y ver de qué maneras puedes comunicarte y manifestar como un nuevo formato de ti. Y por último, el tránsito del día es también Mercurio en trígono a Urano, que nos indica a más, que es un día lleno, una vez más te digo, de ideas vanguardistas, progresistas, con ganas de crear y de reformar a nivel social y de generar cambios en nuestra vida social y colectiva. Un día maravilloso también para lo que es la lluvia de ideas, para anotarlas y para tenerlas en cuenta. Desde la escuela, todos los lunes, y luego lo repetimos los jueves y los domingos, vamos a hacer una clase nueva, que esta es Yoga 33 Araf. Y lo vamos a hacer con la guinda de la clase de este día, con Brahmari Pranayama, la respiración de la baja, de la abeja. Araf en sí es en hindú significa sabiduría y es que realmente esta clase que empezamos con la respiración de la baja, Brahmari que te comentaba, que a través de Shambhuki Mudra que tapa los sentidos de la vista y del oído, quedándonos como con la sensación solamente de aire y del sonido interior que podemos percibir a través de la vibración que vamos realizando por la nariz. Después, seguido de unas palabras bien hermosas para la toma de conciencia en el momento en el que nos encontramos en esta vida, las asanas y la relajación,
es desde donde vamos hacia la sabiduría del alma, Araf. De ahí el nombre de la clase de la semana. Y que puedes acceder, como te comentaba al principio, a través de los 14 días que te dejo en el primer comentario de este mismo vídeo y aquí arriba, para poder trabajar juntas todas estas sensaciones y todo ese trabajo personal que va surgiendo a través de las clases. Vamos reconectando con nosotras mismas, con vosotros mismos. Vamos haciendo un total conocimiento de lo que es la sabiduría de nuestra alma. Así que es, bueno, preciosísima, la verdad, todo el trabajo que... todas las clases que tenemos en la escuela, pero todo el trabajo que se va haciendo semanalmente desde allí. Se crea una energía colectiva muy bonita. Bien. 30 de enero, con la luna que ingresa en Libra, y fíjate, Marte hace cuadratura al nodo norte. Si puedes, evita todo lo posible actitudes impulsivas o conflictivas. Es decir, evita todo aquello que cambie la energía de los lugares, incluso de ti mismo, ¿no? Y hazte el regalo de hoy hacer algo para canalizar la energía de fuego que quizá puedas sentir antes de que te autodestruya, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un ejercicio o las clases de yoga o meditando, saliendo a correr, ¿no? De esta forma lo que harás es que permitirás como que se queme esa energía y que no te queme a ti por dentro, y luego al final lo que hagas es estallar en cuanto a las relaciones o todos los que tienes alrededor. Haremos la clase de yoga 33 para el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico me encanta trabajarlo porque guarda muchísima energía de Marte, de rabia y de ira, de todo lo que contenemos ahí. En el suelo pélvico hay un montón de energía, que por cierto lo tenemos tanto hombres como mujeres, tenemos un montón de energía de contención y de frustración acumuladas ahí. Y entonces esta es la energía que tenemos en este día para poder soltarlas. Bien, 31 de enero, con la luna en Libra que va, fíjate, camino a hacer conjunción al nodo sur y se abre hacia una T cuadrada con Venus y Quirón, que está en conjunción al nodo norte en Aries, como te comentaba al principio del vídeo. Entonces, esto te indica como que es el momento de enfocarte en ti. Amor, comienzas un viaje transformador de ti. Ahora, con toda esta energía novedosa que tenemos de Plutón en Acuario y todos los tránsitos que de esta semana. Es como un viaje transformador hacia ti, hacia tu esencia, hacia tu ser. Entonces, si deseas hacer un cambio en tu apariencia o estilo, durante este periodo tienes todas las tránsitos hermosos y positivos para hacer cambios significativos en esto y en tus relaciones. Digamos como que el cosmos te da la oportunidad de entenderlas mejor y saber cuáles nos alinean con quienes eres ahora. Así que este tiempo de descanso y de sanación es un tiempo que debes permitirte y abrirte a ello. Y por lo tanto, yo te echo un cable a que puedas sentirte y escucharte a través de la clase de Kundalini Yoga que ya tienes preparada para este día, que es la de creando amor hacia ti misma, a ti mismo, y fortalecer la voz interior. Y así es como cerramos el mes de enero. E iniciamos el mes de febrero del 2024, 1 de febrero, con la luna que ingresa en Escorpio. Así empieza, y empieza bastante intenso, a eso de las 23 horas. Esta es la carta de esa entrada. O sea que tendremos la luna en Libra durante todo el día hasta el final de la noche, que es cuando la cosita se va a poner intensa. Y esta además hace oposición a Júpiter y cuadratura a Plutón, Marte y Mercurio, ¿ves? Todos estos planetitas que están ahí entre Capri y Acuario. Entonces, es potente, intensa la energía de este día, como te comentaba. Abriendo, por otro lado, un tiempo para cambiar hábitos, patrones, dejando atrás aquellos hábitos y patrones que no haces bien, ¿no? O que no sientes que te hacen bien. Y es posible que tengas que también dejar, a lo mejor hay personas que lo pueden vivir así, un trabajo que te agota y que te drena. Y esta sensación de soltar te dará bienestar. Te tienes que enfocar en tu salud, ¿ok? Y durante todo este periodo es clave centrarte, una vez más, en hacer nuevas conexiones sociales y alianzas que van a apoyarte en tus objetivos. Digamos como que surgen nuevas metas que te guían hacia dónde debes ir, ¿no? Entonces es un tiempo para reflexionar en tu autoexpresión, para dejar atrás lo que ya no resuena contigo. También esto indica que quizás estés terminando un proyecto creativo o para que finalmente llegue a la luz ese tiempo de creación, o para cerrarlo e iniciar otro. También hay personas que a lo mejor lo pueden vivir como personas que se van de casa, como hijos que se van de casa, como tú que decides soltar y dejar el hogar. Bastantes cositas ahí que resuenen con esto. Y vamos a hacer la clase nueva de la semana, la de Araf.
2 de febrero, la luna en Escorpio todavía y tenemos al cuarto menguante, haciendo oposición a Júpiter todavía y claro está esa cuadratura al Sol para que se produzca el cuarto menguante. Siempre que hay cuarto menguante o cuarto creciente, hay una cuadratura de la luna al Sol. Bien, entonces, es un periodo, todas las lunas menguantes, pero junto con todos los tránsitos de este día y de esta semana en general, donde tu prioridad es esta área de tu vida en concreto, en la que tú sientas que necesites hacer los cambios, ¿sí? Digamos que lo más probable, ya te digo, es que hagas cambios que te lleven a una nueva dirección, a cumplir un nuevo objetivo, siendo un tiempo de desapego de lo que representa lo más importante en tu vida, tu hogar, tu familia, entrando en un espacio como de reflexión hacia las dinámicas familiares también. Entonces, es un periodo para ampliar tus horizontes de alguna manera, o incluso también a personas que lo van a vivir como viajando o estudiando, y siendo en sí un tiempo perfecto para comenzar una práctica espiritual con esta oposición a Júpiter, ¿eh? Para demostrarte a ti misma y a ti mismo que mediante una práctica espiritual, que a lo mejor es bien sencilla, puedes encontrar esos rincones de ti oscuros, escorpianos y plutonianos, ¿no? que necesitan ser llevados a esos rincones, ¿no? Esos rincones cuadrados que se conviertan en redondos y por lo tanto no queden espacios recovecos de sombra, porque cuando estamos en cuadrado hay siempre esquinas y en las esquinas se guarda, es como lo más árido, lo más intenso y lo más tenso, ¿no? Esa es como la energía, desde mi punto de vista, como no tengo nada aquí cuadrado, pero como más intensa, ¿no? Cuando en cambio en esas esquinas se acumula, cuando redondeamos, relajamos, buscamos, relajamos la tensión, buscamos los placeres realmente, ampliando los horizontes, yendo personalmente, siempre se suele hacer mediante una práctica espiritual. Espiritual no tiene por qué ser ni yoga ni meditación, ¿eh? La práctica espiritual es reunirte con tu ser interior, reunirte con tus células, reunirte con lo que tú realmente necesitas. Yo personalmente lo hago desde la escuela, sí, lo que pasa es que lo etiquetamos como yoga, pero siempre lo hacemos mediante lo que cada persona en la escuela es un iniciar a la persona que se escucha a sí mismo para que vaya hacia su propio camino espiritual. No pasa que le llamamos yoga porque hacemos asanas y porque hacemos muchas técnicas de yoga como respiración que vienen muy bien, pero en realidad va mucho más allá, más enfocado que lo que es a nivel de lo que son prácticas espirituales de más teóricas, ¿no? Explicando o la vida hindú o la vida más sikh, ¿no? Que son como las principales religiones de lo que hay en India. No. Yo, por ejemplo, no me centro para nada en lo que son la parte religiosa. Hay que separar la práctica espiritual con la práctica religiosa, no tiene nada que ver, aunque parezca lo mismo. Entonces, cuando redondeamos, dejamos que no haya ninguna esquina, por lo tanto, las sombras se permiten iluminar. Cuando hay esquinas, hay sombras. Cuando no hay esquinas y la energía es circular, circula la energía y se ilumina. Por lo tanto, es muy importante esto. Y yo te invito a hacer la clase para el día de hoy, súper potente para esto que te comentaba, de poder redondear, relajar las tensiones de tu vida. Yoga 33 Amavriti con los flexores de cadera. ¿Por qué? Porque en la cadera, cuando hacemos flexiones, volvemos a lo mismo, volvemos a esa energía cuadrada. Cuando relajamos los flexores de cadera, regresamos a esa energía más circular, más redonda, en la cual la energía circula. Entonces es muy importante hacer flexiones desde las caderas, trabajar las caderas, que es una articulación del cuerpo vital para trabajar en tu práctica espiritual. Ya te digo yo por la energía más yógica, pero es una práctica espiritual la escuela, más que enfocada tanto en el yoga, ¿no? De hecho, de cara a marzo vamos a cambiar el concepto, pasa que todavía no te lo quería contar, de la escuela. Vamos a arrasar por completo y vamos a cambiar muchísimas cosas. Pero bueno, ya cuando llegue el momento te contaré, ¿no? Porque con los años me voy dando cuenta de que sí, está centrada en distintas técnicas de yoga, pero son prácticas espirituales que te ayudan a encontrarte muchísimo mejor y hay personas que es que de verdad les está cambiando la vida, más allá de la energía religiosa del yógica. No, para nada. Entonces, vamos a trabajar las flexiones desde las caderas y los flexores en sí de la cadera para generar apertura y que entre luz a nuestra vida a través de la cadera, una articulación que guarda muchísima información y que conecta con la parte baja del cuerpo y con la parte media. La alta sería aquí,
la parte media, muy importante para que los órganos de la parte media empiecen a circular mejor. La cadera es el sostén, para que tú me entiendas, que me encanta a mí la anatomía, es el sostén que guarda y equilibra, es como los pies para las piernas, pues son los pies de los órganos. Y los órganos del cuerpo más importantes están todos guardados en tu torso. Después está la piel y otras más, por el cerebro y demás, ¿sí? Pero estos son los que hacen la alquimia en tu cuerpo. Todo ese intercambio de jugos, de líquidos, de sangre, de todo. Entonces es súper importante que la cadera esté en un buen equilibrio para que todos esos órganos puedan estar bien estructurados y por lo tanto haciendo muy buen trabajo y sintiéndose cómodos, ¿ok? Así que esta clase Samavriti es de 10. Bien, 3 de febrero, con la luna todavía en Escorpio, y en oposición a Urano y trígono a Neptuno. Bien potentes estos 3 días de la luna en Escorpio, con tránsitos de la luna, como ves, bien intensos emocionalmente hablando. Entonces, es todavía un periodo de depuración, en este caso, depuración de pensamientos, depuración de ideas y de comunicaciones, donde dejas ir eso que ya no se alinea con quién eres ahora, ¿eh? La relación con hermanos puede pasar un tiempo de prueba o de desapego, de vecinos, de tíos, con todo lo que son los cercanos, que incluso consideramos hermanos en nuestra vida, ¿sí? Son tiempos de cambios internos profundos, ¿eh? Lo que sí que es, las buenas noticias vendrán en cuanto a tus, seguramente, las finanzas compartidas, el dinero de deudas, quizá los préstamos, los impuestos, la herencia, esa es la idea. A lo mejor a algunas personas le vienen ideas de esto y no tiene tan buenas noticias, pero la idea es que esté todo enfocado más a esto por los tránsitos que tenemos. Entonces, bien plutonianos. Entonces sí, es una etapa de reflexión para hacer una limpieza profunda de tus valores, como ves, de tu autoestima, de tus talentos, de cómo manejas tu dinero y en qué decides enfocar tu dinero. Si es para cuidar de ti, si es para cuidar de los demás, recordar que siempre debes guardar un poquito para ti, para tu propio bienestar. Porque luego, si no, te arrepientes con el tiempo y dices, hay que ver que lo di para los que más lo necesitaban, en mi hijo, mi familia, y yo, ¿dónde estoy yo? Entonces guarda espacio y tiempo para ti, para lo que tú consideres a nivel monetario que necesitas y que realmente te va día a día a sostener y te va a hacer sentir bien en tu día a día. Bien, Kundalini Yoga para los estados mentales y la paranoia es la clase que yo te recomiendo muy mucho para esta luna en Escorpio, en oposición a Urano y ese trígono a Neptuno. Trígono a Neptuno también trabaja mucho con los estados mentales. O todo lo que es la energía de luna Neptuno. Bien, 4 de febrero, la luna que ingresa en Sagitario y que hace cuadratura a Saturno. Y a partir de hoy ya la energía se relaja un poquito, esa intensidad baja. Pero es cierto que también cada vez Mercurio está más cerca de Plutón. Entonces, y también Urano está haciendo trígono a los amantes cósmicos, como ves, de Marte y Venus, que están en Capricornio, generando muchos cambios rupturalmente positivos para el núcleo familiar, creando un nuevo orden a nivel de pareja, novedoso y que trae, pues, cierto aire fresco y que sienta muy bien. Bien, las posibilidades que yo veo de esto es de comenzar una relación personal, o a lo mejor como que te comprometes durante este periodo. Pudiera a lo mejor tratarse de una asociación de negocio también, y sí, en caso de que si ya tienes una relación, pueden también plantearse cambios positivos para seguir creciendo juntos. Digamos, ya te digo, que en esta semana entras en un periodo de sanación personal, donde ves claramente y entiendes tus dinámicas en las relaciones, qué es lo que debes de soltar y liberar para poder seguir creciendo y avanzando. Y para la guinda al pastel, el cierre, la cerecita encima del pastel de toda la semana de cierre, hacemos la clase Yoga 33, Araf. Y yo no tengo por aquí, así, mi libro del ángel del día, un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Era 9, no 10. Bien, angelito para esta semana, ¿qué mensajito nos das? Esta semana te protege Miael, otorgándote la fuerza del guerrero espiritual que ha de vencer los dragones de la maldad, el vicio, la pereza y el egoísmo para que puedas romper con lo que te ata a este mundo, una vez más soltando, y dejes elevarse y volar por fin a tu alma. Por ello te aconseja que esta semana prepares esta cruzada a tu ser interno, los retes,
y que aprendas a responder a la llamada de los cielos. Así esta semana triunfarás. Gracias, mi ángel, por este mensaje. Te espero desde la escuela online Marta Millán Yoga. Aprovecha los 14 días que las cosas van a cambiar en la escuela. Aprovecha, cuando lo digo, aprovecha los 14 días para entrar ya ahora a la escuela y entrar, aunque termines los 14 días y te gusta, te recomiendo que hagas tu suscripción ahora ya, mensual o anual. Ahí lo dejo. Y lo hagas a través del enlace de aquí arriba y el primer comentario de este mismo vídeo. Los 14 días son de prueba para siempre y cuando las personas que vienen nuevas a la escuela. El resto ya, si ya lo conocéis, se hace la suscripción mensual o anual, ¿sí? Pues lógico y normal. Los 14 días son para que las personas conozcan todos los proyectos que tenemos ahí, todas las clases, meditaciones y demás, y como veamos, como, bueno, podáis ver cómo trabajamos. Y te espero desde también mi Facebook, Instagram y TikTok con el mismo nombre que este canal, Marta Millán Yoga. Te mando un abrazo enorme, que seas muy feliz esta semana. Feliz semana de luna menguante. Bendiciones.